pues fíjate que yo tomé la decisión de iniciar una huelga de hambre porque ha sido difícil para mucha gente vivir y conseguir dinero para poder sobrevivir. Y esta gente se está recetando bonos de 50 mil que salen bajo la mesa de una manera ilegal y escondida en el que nadie lo puede saber o imaginarse que lo estaban haciendo. Y eso realmente duele. Eso realmente, ellos no representan por ningún punto de vista al pueblo. ¿Hasta cuándo te vas a quedar acá? Sí, indefinido. Indefinido porque es lo que yo siento que tengo que hacer.